Buenos días y bienvenidos en el vídeo de... Buenos días a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos de turismo rural. En el vídeo de hoy, de hecho, vamos a descubrir las zonas del Bierzo y de León. Para eso hemos cogido un vuelo desde Barcelona hasta Asturias y aprovechamos el viaje para visitar esta zona preciosa. Y nuestra ruta empieza por este pueblo precioso de la costa asturiana que se llama Cudillero. Nuestra segunda parada aquí en Asturias, antes de tirar para Castilla y León, es, como no, Gijón. Bien, pues ya estamos en la provincia de León. Vamos a empezar nuestra ruta por el pueblo que probablemente haya motivado todo este viaje. Se llama Castrillo de los Polvazares y se encuentra al lado de Astorga. Os voy a confesar una cosa, ¿eh? Yo soy un gran fan de Resident Evil 4. Y a quien le guste ese videojuego, al venir aquí, le parecerá estar dentro de él. Tengo la sensación que el creador de ese videojuego es un pueblo empedrado chulísimo. Os lo voy a enseñar. Entre Ponferrada y Astorga se encuentra el Acebo, en pleno camino de Santiago, y de hecho todo el pueblo está enfocado al peregrino. Y por fin hemos venido a visitar este pueblo espectacular que se llama Peñalba de Santiago. Está en el Valle del Silencio. Pensad que solo tiene 14 habitantes y recibió la famosa insignia como uno de los pueblos más bonitos de España. ¡Ech! Merecidísima. Ahora, la carretera para llegar aquí no es para débiles de corazón y para los que les tiembla el pulso conduciendo, pero el resultado merece la pena. We'll be right back.
Estamos en el Bierzo, a unos 20 kilómetros de Ponferrada, y hemos venido a visitar las Médulas, unas colinas que hace muchos siglos mis paisanos los romanos explotaron para extraer el oro de una forma muy peculiar. Lo que hicieron básicamente fue desviar el río hacia las montañas y así provocar corrimientos de tierra y sacar todo el oro. Lo que hicieron a la vez fue transformar esta zona para siempre, ya que se formaron grutas, túneles, cuevas y toda esta maravilla de paisaje que hoy en día se conoce como las Médulas. Os quería dejar un último consejo antes de pirarme. Si venís por esta zona, pararos en los pueblos y hablad con su gente. Son encantadores, súper sencillos, súper humildes. De verdad, ¿eh? Es el recuerdo más bonito que os vais a llevar. Bueno, yo me piro, que si no se me hace tarde. Venga, nos vemos al próximo vídeo. Un beso a todos. Hasta luego. Chao.